하지마 I'm 멀쩡우 그걸 갖고 그래 그 정도는 해야 하지 멀쩡우 그걸 갖고 그래 Y soy la nueva chica audición de la semana. Ay, los nervios, los nervios. No sé decir estas cosas tampoco. ¿Cómo así conociste a Audition Latino? Estoy hablando ya de más de 6 años. Más de 6 años. Hace 6 años empezó tu historia con Audition, entonces. Sí. ¿En dónde exactamente? Yo tenía ya conocimiento del audio, pero no lo comenzaba a jugar. Creo que eran 6 o 2, yo recuerdo. Ah, o sea, tú sabías que existía un juego de baile y todo, pero no. Sí, había anuncios. Ah, ya, ya. En el tiempo donde vivía con mi mamá, pues, aparte tenía unos primos y tenía uno que sí jugaba eso. Entonces ya desde ahí comencé yo y todos los demás con los que me rodeaban. Ah, porque vienes de otro lado, ¿no? ¿No eres de Lima? No, no soy de Lima. ¿De dónde eres? ¿De dónde? Ah, mira, mira, pero bueno. Pero tengo más parte limeña que de Lima. Está bien, pero igual estás viviendo en Lima hace mucho tiempo. Sí, desde los 2 años. Ah, ya. Bueno, es una sorpresa, entonces la gente ya, ya sabe más de ti, ¿no? No sabía. Yo tampoco sabía, no sabía, pero bueno, está bien. Bueno, y acá en Lima viviendo, ¿en qué distrito estás viviendo? Ahora mismo soy de Chorrillos. Sí. ¿Y llegaste a tener un CPL y también enamorado también o no? O sea, ya has pasado esa experiencia, has vivido esa experiencia. Como todo, ¿no? Sí, también, también. Sí, o sea, ¿qué has enamorado en Audition? Sí. En distintas familias, claro, he rescatado amistades también de ahí y bueno, la última cosa. En las reuniones. Claro. ¿Qué tal las reuniones? ¿Qué te parecen las reuniones? Tú, ahí la gente te ve, bueno, ahora que te van a ver como chica Audition, pero te ven ahí jugando Twister, jugando el torneo de parejas y todo. Es un momento de divertirse en una reunión. Ganar o no, pero es parte del juego. Así te lleves premio o no te lleves nada de premio. Claro. ¿No? Pero bueno, seguro con el Twister. Entonces, ¿tu modo favorito en Audition? Bueno, mi modo favorito no tengo, pero estoy así constantemente de aprender ya todos los modos. Todos los modos. Poco a poco, pero los aprendo. ¿Y tipos de música que te gusten en Audition? Músicas que me han conviado. Tratas de buscar músicas con B. ¿Es tu comida favorita? Puré con chuleta. Wow, ¿qué tal plato? Bien, bien producido tu plato. Puré con chuleta, o sea, y un postrecito que te guste. Siempre, y al 100% chocolate. Chocolate. Te conquistan en los chocolates. ¿Qué es lo que más te gusta de hoy? ¿El jugar, el chatear, la música? Los modos, todo, todo, todo. ¿Te dedicas a estudiar? Sí, estoy en la universidad. ¿Estás en la universidad? ¿Qué estás estudiando? Licenciatura de enfermería. Qué bacán tu carrera, ¿no? Una chica de buen corazón. ¿Te gusta ayudar? ¿Te gusta ayudar? Sí. ¿Cómo te consideras tú como chica? Soy muy cariñosa con mis amistades o solo soy celosa con mis amigos. ¿Estás en 1-7? Estás en 1-7. Sí, soy 1-7. ¿Qué días sueles entrar? ¿En el día de semana, mañana, tarde, noche? Bueno, ahora últimamente fines de semana o en la noche. Un poco ideal, pero más es conocerlo personalmente. Y así un poco poco. Claro, ver más su personalidad, ¿no? Claro, pero como... tengo una buena conversación, con su sentido. Y todo lo demás, que sea así mismo, ¿no? Que sea así mismo. ¿Cuántos tienes?
18. ¿Y qué signo eres? Cáncer. ¿Qué le dirías a los chicos que te están mirando ahí? Tengo vergüenza. Muy bien. ¿Buena jugadora? ¿Mala jugadora o normal? Regular. Sí, tampoco ni más ni menos. O lluvia. Lluvia. Día o noche. Noche. 4K o 8K? 8K. ¿Vida o CC4? C4. ¿Rápidas o lentas? Rápidas. ¿Club dance o water fun? ¿Grande o chico? ¿Qué? Por favor, no rompas corazones, ¿no? ¿Grande o chico? Ok. Bueno, ¿de jugar audition? ¿Cuál es tu hobby? Ver series. ¿Sueles ver series? ¿Qué? Jugar audition latino es una muy bonita experiencia en que vives, conoces muchas personas y puedes descargarlo desde la página oficial de audition. I'm never dying, not with my